Dead or alive, you're coming with me. Hola habitantes del YouTube, soy Harry McFly, tumbado en el tiempo. Esto es el reloj de Hill Valley. Y bueno, pues hoy retomamos la actividad porque, bueno, pues ya habréis notado que la semana pasada no hubo vídeo porque, bueno, pues no tuve tiempo de subir nada. Así que, pues nada, esta semana le vamos a dedicar un espacio al gran Robocop aquí en el canal. Y bueno, pues hablaremos de distintas cosas acerca de este ciberpolicía del futuro. Así que bueno, pues si queréis saber de qué va todo esto, quedaros y enseguida os cuento más. Venga, empezamos. Y bueno, pues vamos a empezar hablando un poco de los videojuegos. La película original de Robocop se estrenó en el año 87, si no recuerdo mal. Y bueno, pues creo que la empresa Ocean Software se hizo con los derechos. Y bueno, pues Data East Corporation le pidió permiso para hacer un videojuego. Que bueno, pues fue este Robocop 1 que apareció en arcades en el año 1988. Y bueno, pues la verdad es que si bien era un juego bastante complicado y bastante difícil, hay que decir que Data East hizo un trabajo por lo menos aceptable. Digamos que el videojuego se veía bastante bien en la época. Tenía una pinta bastante seria conforme a lo que era la película, que bueno, pues a pesar de que a día de hoy algunos efectos especiales de la misma se puedan ver un poco cantosos, pues por aquel entonces era una película con un tono bastante serio y con una violencia bastante explícita. Y bueno, pues la verdad es que no les quedó un mal videojuego para nada. De hecho, a mí me gustaba muchísimo en su día. Sin duda fue un gran videojuego este primer Robocop de arcade. Un poquito más tarde, ya en el año 1991, apareció también para arcade la secuela Robocop 2. Y bueno, pues la verdad es que también estaba realizada por la compañía Data East Corporation. Y aquí, bueno, pues digamos que los gráficos tenían, o por lo menos a mí me parecía así, un tono, digamos, más divertido, menos serio que en el primer videojuego. Los sprites eran mucho más grandes y bueno, pues había secuencias como estas que estamos viendo donde Robocop directamente detiene una especie de jeep con sus manos y lo machaca, evitando que el conductor se dé a la fuga. Y bueno, pues luego también teníamos cosas como las que había en la primera parte del videojuego, como sus jefes de final de fase. Y bueno, pues aquí Robocop tenía, digamos, un método muy parecido al que utilizaban para los golpes en Double Dragon 2, y es que dependiendo de hacia dónde estabas mirando, si pulsabas un botón u otro, pues Robocop disparaba hacia un lado o hacia otro. Como digo, tenía unos jefes finales bastante interesantes, la jugabilidad no estaba nada mal, la verdad es que no es un mal juego en absoluto. Y luego tenía pues unas fases, digamos, de puntería, de bonus, llamémosle X, que también aparecen en el primer videojuego, aunque antes no lo hemos mostrado. Pero bueno, digamos que querían mantener una continuidad o hacer los juegos lo más parecidos posibles. Inmediatamente después, en el año siguiente, en 1992, apareció un nuevo videojuego de Robocop, aunque esta vez Data East no tuvo nada que ver, sino que fue la compañía Ocean Software, de la que hemos hablado antes, al principio,
la que se ocupó de desarrollar el videojuego. Y bueno, pues la verdad es que para gustos los colores, creo que puede ser el peor videojuego de Robocop que he jugado en mi vida. Al menos la versión que estáis viendo en pantalla, la de Super Nintendo, que es la que aparece aquí, porque bueno, pues me consta que hay otras versiones del juego para otras plataformas, pero sinceramente no las he probado. Después de probar esta versión del cerebro de la bestia de Nintendo, se me quitaron las ganas de probar cualquier otra versión. Supongo que es un juego que para coleccionismo puede estar bien en lo que se refiere a Super Nintendo, pero no tiene nada que ver con los arcades. Poco después, en el año 1993, Virgin Interactive Entertainment se sacó de la manga este Robocop vs. Terminator, que obviamente estaba basado en los cómics de Frank Miller, de los que hablaremos dentro de un momento. El juego tuvo versiones para Sega Mega Drive, que es la que vemos en pantalla, Super Nintendo, Sega Game Gear, Sega Master System y Game Boy, si no recuerdo mal. Y bueno, pues la verdad es que fue un juego bastante peculiar, la jugabilidad no era nada mala. Y bueno, pues tengo que decir que a mí particularmente la versión que más me gusta pues es esta que estáis viendo aquí en pantalla, la de Sega Mega Drive. Porque bueno, pues en la de Super Nintendo lo censuraron un poco. Y creo que como se disfruta este juego es con toda la sangre que se muestra en la versión de Sega Genesis. Un juego que a ratos no es muy complicado y en otros momentos puede resultar un auténtico infierno. Pero que bueno, es un soplo de aire fresco dentro de lo que eran los juegos de Robocop o Terminator y los juntaba los dos pues haciendo algo bastante interesante. Como curiosidad curiosa, hubo una versión para Nintendo NES que parece ser que se llegó a terminar, pero nunca se lanzó. Y como os estaba comentando antes, pues el videojuego Robocop vs. Terminator estaba basado en unos cómics del guionista Frank Miller, que bueno, pues dicen que hizo estos cómics basándose en sus guiones de Robocop 2 y Robocop 3. Ya sabéis que Robocop 3 en general a la gente le pareció una película nefasta. La verdad es que es una película bastante mala, si sobre todo la comparamos con la primera parte, que bueno, pues a mí personalmente me parece una película estupenda dentro del género de ciencia ficción. Y la segunda no fue tan mala, pero obviamente no fue tan buena como la primera. De todas formas, pues bueno, esta serie de cómics de Frank Miller son bastante interesantes. Yo en su día he podido hojearlos porque los tenía un amigo mío y la verdad es que están bastante bien. El videojuego no está nada mal, pero personalmente yo me quedo con los cómics. Y bueno, pues a continuación os voy a dejar un pequeño fragmento de un vídeo sobre una serie de Robocop que subí hace tiempo, pero como en YouTube son tan tolerantes, me bloquearon el vídeo, aquí por lo menos en España, y bueno, pues decidí que lo mejor era borrarlo de la plataforma, porque bueno, pues para que no lo pudiera ver nadie, pues era una auténtica tontería tenerlo subido en la plataforma, ¿no? Y bueno, pues os dejo un poco con ese trozo del vídeo que hice, obviamente sin poner imágenes en movimiento de la serie. La verdad es que tiene buena pinta, no pinta mal. Sí que tiene cierto tufillo a serie de los 90, se nota bastante que es una serie antigua, pero bueno, eso no quiere decir que sea malo. Y bueno, pues os leo datos de Wikipedia directamente. Esta serie de Robocop es una serie canadiense que tiene una media de duración de 42 minutos por episodio. Y bueno, pues que está creada por Michael Miner y Edward Neumayer.
o algo así, no sé muy bien cómo se pronuncia. Pero bueno, el caso es que tiene 25 episodios, es una única temporada. Y bueno, pues estos episodios se emitieron entre el 14 de marzo del 94 y el 21 de noviembre del mismo año, de 1994. El guión de la serie está basado en ideas sobre la película Robocop, que bueno, pues según dice aquí la Wikipedia, también tuvo conexión con el lanzamiento de Robocop 2 o no sé qué historias. Y bueno, pues que tuvieron algunos problemas legales, Fox y CTV, que son las dos emisoras que, bueno, pues que produjeron esta serie. Y bueno, pues por derechos de autor o no sé qué historias con la MGM, que me imagino que es la Metro Goldwyn Mayer, porque aquí en la Wikipedia sale abreviado, pues tuvieron que cambiar nombre de algunos personajes. Aún así, yo os puedo decir que he visto dos o tres capítulos, no tengo todos los capítulos vistos a día de hoy. Y bueno, pues no trastoca para nada lo que es el ambiente de Robocop. La serie funciona bastante bien dentro de lo que es una serie de Robocop, y como os podéis imaginar, le han quitado bastante carga de violencia en relación a lo que es la película. Pero bueno, funciona bastante bien. Por cierto, ¿vosotros sabíais que Robocop tiene el poder de ver el futuro en sus sueños? ¿No lo sabíais? Bueno, mirad, tengo aquí un documento que lo demuestra. Echarle un ojo. Y bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Alguno estará pensando, ¿se te ha olvidado hablar de la serie animada de Robocop? No, o sea, sé que hubo una serie animada, pero bueno, pues no la he mencionado porque realmente tuvo solamente una temporada. Y bueno, pues la verdad es que las series de dibujos animados basadas en películas no es que sean una cosa que me llamen demasiado la atención, pero bueno, sí, hubo una serie animada de Robocop, por si alguno la queréis ver o curiosear, y bueno, pues por ahí andará en algún sitio. Y en fin, pues esto ha sido todo, me despido y nos vemos la semana que viene con más y espero que mejor. Venga, chavales, hasta luego.